Y bueno, que tal gente youtube estamos aquí en un nuevo video para el que estamos aquí en el video de Animalia y bueno antes que nada quiero agradecer a OFX por hacer estos eventos. Eh, no me pagan ni me invitan ni nada, pero muchas gracias por agradecer estos eventos, ya que unen bastante a la gente y añaden a nuevas personas al hobby. Y la verdad es muy muy bueno. Así que ahora sí empecemos con el buen video. Antes que nada quiero agradecer también a que hay bastante variedad de flora y fauna, como pueden ver, hay muchas suculentas, plantas de todo tipo, igual hay carnívoras y todo, al igual que también cuentan con veterinario dentro de las instalaciones, es muy bueno porque luego las personas quieren llevar a sus animales o quieren llevar a consulta a algún animal nuevo que acaban de comprar y es bastante bueno. También me gusta bastante cómo tienen a los animales como tal, por ejemplo, eh, los tienen bien exhibidos, los tienen sanos, se ven sanos los animales, no se ven enfermos ni nada y como les digo, lo mismo, lo mismo bueno es que... Ustedes mismos pueden comprarse un animal en las mismas instalaciones y con únicamente 100 pesos pueden llevarlos a una consulta de veterinaria, a Royal Pets, que es una veterinaria muy, muy buena que está en la Ciudad de México, que ya hace rato me pasé los teléfonos. Al igual que venden bastantes accesorios para cualquier cosa. Por ejemplo, si necesitamos algún sustrato, algún calcio, alguna lámpara, algún suplemento, algún alimento, algún escondite, lo que sea. Al igual me gustan bastante siempre las pogonas, siempre se hacen muy, muy, muy bonitas, como pueden verlas, ahí están. Entonces, la verdad, se me, me gustan bastante. Aparte, van muchos criadores y vean aquí hay un montón de crías de pogona de obviamente diferentes fases pero me gusta bastante como siempre hay variedad al igual lo que me gusta bastante es que nunca se quedan atrás todos los animales por ejemplo vean las buenas aves igual incluyen en la animalia también hay muchas stands de alimento como pueden ver masuri masuri también llevó su stand como todos los años lo lleva y la verdad me gusta bastante eh, también como pueden ver los reptiles vaya eso es lo que más se vende y lo que más eh, llama la atención en todos los eventos de animales ya que todas las personas quieren ver los reptiles no siempre quieren decir como wow miren estos camaleones miren estos geckos miren estas pugnas son como el hit siempre en todas las animales es como lo que lo esencial lo que nunca puede faltar la verdad también me gustó mucho haber conocido a varios de ustedes eh, varios de ustedes se me acercaron y me saludaron varios de ustedes me, me pidieron una foto y todo la verdad me gustó bastante eh, porque más que nada me siento feliz de saber que los videos que hago les has servido a ustedes y que vaya los llevan a comprarse un animal o a comprar eh, algún otro tipo de reptil o mamífero. La verdad me gusta bastante. Aquí como pueden ver habían unas cuantas pitones que la verdad se me gustaban bastante, estaban bastante bastante padres. Eh, y bueno también como les digo la variedad de geckos igual es bastante grande y la verdad para las personas que quieran empezar en los geckos es muy muy bueno. Eh, también habían artrópodos como no pueden faltar igual siempre J de reptiles y muchas otras eh, stands y personas llevan igual sus artrópodos y la bastante bastante bien siempre me han gustado pero nunca tendría uno como que no me, me no me gusta no me no me agradan a la vista pero me gustan al igual habían varios stands como Habitat natura que vaya, hacían tipo estos, estos que están viendo, estos terrarios ya armados, la verdad está bastante bien. Eh, perdón por el nombre anterior, era hábitat de alimento vivo, algo así. Eh, también, como pueden ver, había muchos insectos, palo, eh, mantis, todo, la verdad me gustó bastante. Eh, aquí, como pueden ver, son mantis y la verdad me gustó bastante. Igual, pasando otra vez a donde estaban los terrarios armados, vean, una iguana, obviamente es como una demostración de cómo podría estar, pero la verdad me gustó bastante este stand que están viendo las pogonitas es donde compré mi primer pogona, de hecho allí estaba, o sea, eso no fue el año pasado, fue este stand de este año, la verdad me gustó bastante como pueden ver los insectos, también me gustó porque como que muchas personas le hacen el feo a los insectos, pero estos stands como que te hacen ver lo bonito, también aquí había unos cuantos hornworms, que son los gusanos muy muy buenos para las personas que quieran, ahí estaban en los stands aquí más insectos paros, la verdad igual había una promoción de erizos, miren la compra de tu erizo africano gratis, llévate un kit de baño especial, miren una tienda de baño, una bandeja, un champú un ericlin, una toalla, un cortaúñas, la verdad muy muy bien armado y la verdad es que les digo me gusta eso porque te puedes llevar tu animal y al final te pueden dar un combo donde que puedas cuidarlo, ¿saben? como que puedas cuidar el mismo en un futuro y la verdad te, te orientan muy bien las personas, los dueños de los stands o los mismos creadores te, 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 vaya, te orientan bastante bien a la hora de comprar tu animal al igual había un buen de, vaya, de alimento vivo, como ya saben, grillos, cucarachas gusanos, eh de todo, hasta había hornworms. Como les digo, los hornworms son muy difíciles de conseguir y habían ahí. También me gustó bastante la cantidad de accesorios, como les decía al principio, que hay desde aspersores, fuentes para camaleones. Aquí hay unos cuantos también mosques de la fruta, o no sé si eran gusanos de grindal, la verdad no sabría decirles muy bien. Según los gusanos de fruta. Y les digo, la variedad de alimento vivo es súper bien porque en varios stands venden, entonces no solo te tienes que llevar con uno, ¿saben? O sea, puedes tanto comprar uno como puedes comprar en otro lugar y te va a salir más barato, tal vez, o mejor, o con más cosas, ¿no verdad? No sé, pero la verdad me gusta mucho variedad que existe, que no solamente hay un stand de erizos, por ejemplo, sino hay varios, hay como había como seis stands de erizos, y la verdad, los seis stands los tenían súper bien. Eh, la, igual habían chinchillas, como pudieron ver en el principio y ahorita. Y bueno, no se diga de las serpientes, no, la, esta serpiente siempre es como lo, también el hit junto con los geckos leopardo y las pogonas. Aquí, como pueden ver, es un gecko línea blanca, la verdad, muy bonito de camalenoides, ahí lo tenían. Igual aquí vaya, están otra vez. Pero ahora aquí en este muestro los este los geckos leopardo. Como pueden ver, los geckos leopardos que traía acá, La verdad, muy, muy padres. Muchas personas me se preguntan por qué son tan caros. Pero bueno, es que también tenemos que ver que no es un gecko leopardo cualquiera. Son geckos leopardos de fase. Que vaya, si a unas personas eh, le gusta un poquito más el color o la coloración que puede llegar a tener ese gecko, se lo recomiendo. Y si nada más quiere empezar en el hobby, pues tal vez no está buscando algo tan caro, ¿no? Para empezar. Al igual que, vaya, con las pitones. Es lo mismo. Aquí me dio muy, mucha curiosidad este pajarito, este. Esta, Australiano, porque estaba comiendo la alpista y se veía muy chistoso. Al igual tenían estos tipos de... De vaya como de insectos estaban muy muy padres los escarabajos estaban bastante padres y uno se había volteado de hecho ahí se logra ver y eh, miren otra vez volvemos a los pajaritos y les digo me gustó bastante que vean podemos encontrar de periquitos australianos hasta cocodrilos y serpientes anacondas y todo también algo que siempre me gusta de animales son los peces beta la variedad de peces beta van muchos criadores de peces beta con premios y todo eh, nacionales o luego estatales o, o luego premios que sean entre ellos por el mejor vaya como criador y todo y la verdad me gusta bastante eso porque, como que siempre se impulsan a hacer más, nunca se quedan con ah, bueno, pues soy un creador de betas cualquiera, así que si te interesa, pues ahí está. Entonces, me gusta eso, me gusta que siempre se esfuercen a dar más. Aquí, como pueden ver, había una, una, una concha blanda, habían varias japonesas ahí enfrente, habían varias también serpientes por aquí, geckos, como pueden ver. La verdad es que estos, te les digo, miren, aquí hay otro de erizos. Les digo que hay muchos lugares que venden lo mismo, pero muy diferente. Por ejemplo, en este caso, este creador que está ahí grabando aquí sus, sus geckos me había platicado que tenía eh, un, un proyecto nuevo con un gecko que quería hacer y todo también tenía un camaleón que la verdad estaba muy bonito pero les digo cada quien cada creador te platica como su perspectiva de ver en el hobby y la verdad es muy bueno como eh, vaya platicar con ellos y enterarte cómo ven ellos la la situación no Igual, como pueden ver, había una aquí una tortuga bastante bastante bonita. Si no me equivoco, es leopardo. Si no me equivoco, si me equivoco, perdónenme. Creo que es leopardo patas rojas. Perdónenme si me equivoco, ¿eh? No soy experto, no, no, no recuerdo muy bien, pero según yo es. También venden bastante, vaya, como musgo, plantas y todo, como pueden ver en este. Es un terreno 100% bioactivo, en el sentido de que es eh, natural completamente, con luz natural y todo. También hay muchas aves rapaces para que te tomes foto y todo. Y la verdad es muy bueno esto, porque también muchas personas piensan que son aves normales o que son o que les aventamos piedras luego o algo así. Yo no, pero me, me ha tocado casos que, amigos que sí, y es como para que te entres de de la cultura, ¿no? de que no, que no son aves cualquiera Aquí hay unos cuantos bananos de la sabana, muy, muy bonitos también, la verdad. Eh, vean, vean esta pitón, eh, vean, por favor, vean el tamaño de esta pitón. O sea, suena mal, pero también hay muchos creadores de ajolote. Me tocó ver unos cuatro creadores de ajolote, que si no me equivoco, tres, muy muy buenos. Y por ejemplo, en este caso, este creador de este gecko, que es un Tangerine Bell, me gustó bastante porque me contó que tenía un angramanju, que es un gecko como subespecie de Macularis, pero no es. Es, este, es un gecko diferente totalmente, no es un leopardo. Entonces a eso voy. También había muchas serpientes bastante bonitas, de maíz y todo. Y miren, de hecho ahorita viene el angramanju que está ahí. Mirenlo, ven el tamaño, por favor, de ese macho. Por favor, vean el tamaño. Les digo, no es, no es lo mismo que un leopardo, no tiene nada que ver con un leopardo, es totalmente otro. También habían peces como, vaya. Estas monjas, si no me equivoco, son o son tetras, si no me equivoco. Y habían bastantes también, bastantes guppies. Vean todos los guppies que había ahí, también muy, muy padre. Les digo, igual siempre llevan un cocodrilo muy grande. De hecho, las tres ediciones que he ido siempre lo llevan. Es este, y siempre como que lo tienen así, y se deja tocar y todo. Eh, vaya, obviamente es porque ya está acostumbrado, por así decirlo, al tacto. No, o sea, está como acostumbrado a tolerar a las personas. Igual habían bastantes mantis. Esta fue en la que en especial me gustó bastante, porque vean los colores que tiene. La coloración, y de hecho, ahí estamos en el stand de las mantis. Vean, tienen las normales, las verdes, tal cual. había unas cafés que están en el palo, no sé si las logran ver por ahí. Y les digo, también la que, la que grabé también me gustó bastante. Igual les digo, las tarántulas, eso nunca puede faltar. Y por último, el camaleón que me gustó bastante. Ahora sí me despido. Gracias por ver, espero que les haya gustado. Bye.